¿Qué estás haciendo, güey? Nada, güey, estaba viendo una serie. ¡Ey, va a haber baile! Neta, güey, ¿dónde va a ser? Allá en un rancho por San Pedro. No chingues, Michelle, está lejos, güey. ¡Vamos, güey! Van a ser los grupos que me gustan. Bueno, ahorita te caigo más al rato. Sí, güey, vamos. ¿A qué hora pasas por mí? Como a las 5, güey. Ya está, pues. Déjame, le marco aquellas. Ya está. Ey, bye.
minutos. No, de volada, nos tomamos. La neta está chido, güey. O sea, no sé cuándo vamos, si vamos a volver a pasar por aquí otra vez. Sí, vamos, nos tomamos las fotos y ya. Pues la maga fotos y el fuga, güey. Yo sí me siento muy, muy rara. Acomódate acá a este lado. Te vas a pegar como que en el tronco ese de ahí. En ese. Mete el estilo, Recárgate un poquillo para que hagas como que una curva. Saca la pompa. Aguanta, Va la primera. Cambia la posición. ¿Lo puedes sentar? No, pero se ve como que la basura de este lado. Igual siéntate para acá, como que tu espalda va a quedar para este lado. Andaré así. Sí. No, yo digo que te falta sacar la pompa.
Soy yo, güey, ¿qué tienes? ¡Michelle! ¿Qué te pasó, güey? ¡Michelle! ¡Ey, ey, Michelle! ¡Soy yo, güey! ¡Soy yo! ¡Levántate! ¿Qué tienes, güey? ¿Qué pasó? ¡Michelle! ¡Michelle, tranquilízate, güey! ¡Soy yo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ven, 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 tranquila, güey. ¿Me vas a tener que bajar la escalera? Mira. Con cuidado, con cuidado. ¿Qué pasó? ¡Vámonos, ya vámonos! ¿Qué te pasó? ¡Ya vámonos! ¿Qué pasó, Sergio Gómez? ¿Qué te pasó? Dinos, ¿qué te pasó, Michelle? ¿Qué tienes? ¿Qué pasó ahí? No, güey, yo ya no quiero ir yo a ninguna parte, güey, ya. Mira, hay un ejido aquí cerca, vamos entrando a uno. No, ¿vamos? Güey, no, yo desde un principio yo no me quería bajar porque yo ya presentía una vibra bien fea, güey, yo no, pues, no me quería bajar. Tranquilízate, tranquilízate. No, ya me quiero a mi casa, güey, neta. Mira, yo digo que la verdad no es por nada, pero recorrimos ya un montón de kilómetros, ya venimos ya llegando aquí. Sí, Michelle. Como para devolvernos, o sea. Güey, es que ustedes no saben qué es lo que yo miré ahí, güey, o sea, no saben, güey. Yo soy mente débil, güey, yo me traumo, ya me quiero a mi casa, la que vamos a relajarnos un poquito, nos comemos no, algo, güey, nos yo tomamos no quiero, algo. Si quieren vayan ustedes, güey. O sea, ando toda aterrada, güey. Toda la chamarra está bien manchada de blanco, güey. Es negra, güey, no. Ya, güey. En el yo no quiero ir y vayan ustedes. En serio, güey, no. Fue feo. Pero... es que fue feo, güey, lo que miré ahí. No, güey, no estoy bien, güey. Desde un principio les dije cuando íbamos llegando, güey, aquí se siente bien feo. Yo no quería, güey, yo no quería. No, la chamarra no es ninguna excusa. Aquí anda una. Mira, parece una plaza. Vamos a llegar ahí para que te estés un rato. No, güey, es que no, yo no puedo. Ahí hay bancas o algo. Nos sentamos ahí, agarras aire y ya ahorita decidimos. Fue muy rápido, o sea, fueron muchos sentimientos encontrados, güey. Ya no, el susto. Por eso vamos a bajarnos. Güey, no puedo, güey. Vamos a bajarnos. ¿Crees que se me olvide en el baile? Pues no sé, pero ahorita vamos a tratar de relajarnos y luego ya ahorita checamos, a ver. Ya con más calma, Michelle, o sea, dinos qué pasó, güey, vamos a tratar de... Cuéntanos, ¿qué te pasó? Güey, es que desde que íbamos llegando, güey, yo les dije, no hay que bajarnos, yo escuchaba en mi cabeza desde un principio cosas, voces, pero yo dije no, simplemente sentí una vibra muy fea, güey. Pues dije, yo no me voy a bajar. Pero ustedes, no, que unas fotos. Yo, pues, yo me quedé arriba del carro, güey, porque yo sentía algo, güey. Algo muy al fondo, algo me decía. Entonces, ya cuando tú estabas ahí con Andy, güey, que tomándole fotos y todo el rollo, yo, como que algo me jalaba para allá, para el lado. Es una caseta. Sí. Pero... Ay.
salir alguien aquí. Pero no se ve bien, Andy, o sea, es nada más baja, sí, vamos a ver qué tiene y a ver qué pasa. Oh, vámonos. Dale, Sergio. Andy, es que espérate, que entiende que está herida. Bájate, Sergio. Se ve mal, bájate, bájate. Amiga. Amiga, ¿qué tienes? ¿Te encuentras bien? ¿Te pasó algo? ¿Cómo te llamas, amiga? ¿Estás herida? Mira, te vas a subir con nosotros al carro. Acompáñame, te vamos a llevar al hospital. Todo va a estar bien, tranquilízate. Apóyate de mí. Tiene herida, trae una herida en la cabeza bastante fuerte. Dandy, espérate, por favor. ¿Está mal? No me da confianza, no me da confianza. Oye, son las 3 de la mañana y para que esté aquí sola. Por amiga, ¿cómo vamos a subir a alguien que no conocemos? Dandy, espérate, por favor, espérate ya. ¿Estás bien, amiga? Uy, está bien helada. ¿Estás bien? Tranquilízate, vamos a ir al hospital, todo va a estar bien. Sergio, también. ¡Cabe, tiene más fría! ¡Sergio, rápido, por favor!
en este mundo el respirar me hace daño. Si mueve todo la maldad, he encontrado el camino a la eternidad. Es buscar. Se te ve.